poco tarde. Voy a cortarme las punticas, que después del verano siempre me gusta cortarme. Y nada, voy a quitarme, yo creo que como dos dedicos o por ahí, más o menos. Y nada, eso, que me voy volando, que llego tarde, luego ya hablamos largo y tendido. Y os enseño lo que me he puesto porque tengo el ascensor lleno de papeles con datos de la comunidad y no me voy a poner ahí a grabar. Así que nada, llevo esta camiseta que me gusta mucho, es de Primark de hace por lo menos 3 años o más, o 4. Estos pantalones que son de H&M, no son de temporada, y las zapatillas del año pasado, las New Balance, estas son las 384 creo, o a ver... ¿Habéis visto? 3, no, 5, 7, 4. No he dado ni un número en orden. Y nada, eso, que son muy cómodas y estas ya las he sacado, que ya no hace tanto calor. Así que nada, me voy yo y mis tres amigos que he dicho, mira, Laura, tápatelos un poco porque ya está. Bueno, ya he llegado a casa y justo mirad lo que acaba de llegar. Así que la voy a sacar para una vez que voy al día. Y no tardo 2 semanas en enseñarla, porque la verdad es que siempre me coincide que no tengo que grabar. Así que hoy vamos a grabarla pronto. Esta caja se llama Echar la vista atrás. ¿Vale? Y tiene un valor total de 82,32. Pues nada, vamos a ver lo que viene por aquí. Esto que es un snack, pone con un toque de tomillo y limón y sal ahumada con pimienta negra, de lenteja y de garbanzo. Este regalo solo lo llevan las cajas que están suscritas mucho tiempo. Esto es una cosa que suelen hacer a veces, del tener un detalle de más para gente que lleva mucho tiempo suscrito. Os dejo por aquí también el código de descuento, porque con el código la primera caja os cuesta 9,99 y el resto ya a precio normal, que vale 20 euros, ¿vale? Y nada, vienen estas dos bolsitas de snacks, que no ponen el precio porque como son un regalo. Una caja de galletas Chiquilín. Madre mía, pues no hace años que no había visto yo galletas de estas. Creo que he comido solo de estas galletas una vez. Viene, esto es que pesa un montón, pesará medio kilo o más. 875 gramos y cuestan 5,20. Voy a abrir una de las bolsitas que viene. Por aquí viene un bizcocho sabor limón de la Bella Easo. Este tiene que estar muy rico. Y este tiene un precio de 1,99. Está súper, súper blandito. Luego en ese mismo paquete también vienen estas cañitas con jamón para picar. Son tipo fuet, pero supone que es carne 100% de jamón. No lo había visto en mi vida. Sí que había visto de fuet y tal. Pero... bueno, pues lo probaremos a ver qué tal. Eso cuesta 1,49. Mira, por aquí viene tomate natural triturado bio de la marca Helios. Pues nada, este para hacer tomatito, súper rico. Además el bote luego para reutilizarlo, genial. Y este tiene un precio de 1,64. Voy con otra cosita, una salsa sabor queso de Hellmann's. También viene para probar y cuesta 1,85. Por aquí de la marca Especial K viene una granola de avena con chocolate negro. Menos 30% de azúcar. Bueno, el mes pasado vino una y la verdad es que está muy rica. Ya me queda poquito. Esta cuesta 2,75. Luego por aquí tenemos un vinagre antical de la marca Frosch. Lleva bastante, lleva un litro. No sé, a qué, supongo que olerá. ¿A vinagre? Uy. Sí, huele a vinagre, pero no a vinagre de limpieza normal. Esto tiene que llevar alguna cosa más. No lo sé. Bueno, el caso es que cuesta 2,40 esta botella de un litro para eliminar la cal, manchas de agua, suciedad húmeda, restos de jabón, etc. Y por último, el producto más caro de la caja es este que está aquí y cuesta 59 euros. Es esta agua micelar de la marca Skin Chemist. La botellita es como muy de, no sé, como muy de farmacias de plástico, ¿eh? No sé qué tal olerá, porque esto... pues no huele a nada. A nada.
Como me queda poca de la mía, pues la voy a dejar allí para probarla, a ver qué tal. Pero vamos, es un agua micelar iluminadora. Y luego, por último, viene una cajita de pastillas Juanola, que cuesta... No lo sabemos, pues no lo han puesto, así que no sabemos lo que cuesta. Pero vamos, esto no es muy caro, creo. A mí es que estas pastillas son como de regaliz y no... No me gustan, pero vamos, que son de toda la vida. Y dicho todo esto y enseñado toda la cajita, os dejo por aquí otra vez el código de descuento. También lo tenéis siempre en la caja de descripción. Y me voy a hacer la comida. Tengo aquí al catador oficial de casa. Uy, si huelen a jamón. Y quería probarlas. Huelen a jamón, pero... Pero súper. Son así. Toma. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Sabe a jamón? ¿Sabe a jamón? Es raro porque en tu cabeza te estás comiendo fuet de este formato, pero sabe a jamón serrano. Está rico. Mirad qué pedazo de tomates ha traído mi chico de casa de mis suegros. Enormes. Por eso muchas veces no compro nada de fruta porque, o verduras, porque nos dan un montón de cosas y tengo siempre. Mira todos los kagis que tengo ahora mismo, está el frutero lleno y no sé si habrá traído más. Hoy para comer voy a hacer unos muslos deshuesados en la freidora de aire con un poquito de ajo y perejil. Que le pongo, hoy le voy a poner congelado porque ajo fresco no me queda. Le pongo congelado que lo mismo da, ¿sabéis? El perejil sí que me gusta, este congelado, porque siempre tengo, no se me pone malo y nunca lo tiro. Y además es que está, además huele a fresco total. Yo lo que hago es ponerle, bueno, estas recetas que os la he enseñado, le pongo aceitito hasta que hace como una pastita y luego lo pincelo sobre los muslos. Que como os digo, tenéis la receta en el canal y en Instagram creo que también. Me voy a enrollar mucho, que normalmente, lo digo porque el otro día hubo una señora que se molestó de una manera, que al final yo muchas veces es que paso del tema, ¿sabéis? Porque no había enseñado la receta que estaba haciendo. Y es como, si me hubieras preguntado con educación, probablemente te hubiera dicho, hola, mira, la receta la tienes en el canal. Porque, lógicamente, si yo hago tortilla 50 veces, pues 50 veces no os puedo enseñar la receta. Porque, lógicamente, hay gente, los blogs al final son como una continuidad. Y la gente que los ve asiduamente, pues lógicamente se lo sabe. Es normal que si tú me ves por primera vez, bueno, según esta señora, ella me sigue hacía mucho. Es normal que si es la primera vez que me ves, pues no sepas cómo hago X o... Me da igual, se puede preguntar educadamente y yo te contestaré sin problema ninguno. Te diré, oye, mira, pues mira, tienes la receta en tal vídeo. O directamente te puedo pasar el enlace. Pero si entráis con esa agresividad no vais a conseguir nada, ya os lo digo. En fin, hay gente para todo en este mundo. Lo digo porque si a veces me veis hacer una receta, lo más normal, que si no os digo nada, es que esté ya en el canal. Así que o lo miráis o me decís, oye, Laura, ¿tienes esa receta? Y si no, pues te la digo, no hay problema. Pero hombre, un poquito de sentido común. Ah, me vais a preguntar seguro por la temperatura. Yo lo pongo siempre todo a 200. Si no es que es un bizcocho o algo que si quiero que se haga más despacito, la freidora yo siempre a 200. Y tiempo no lo sé, a ojo. Yo siempre a ojo todo, ya lo sabéis. Pero bueno, así se quedan. Ahora lo voy a meter hasta que estén doraditos. Seguramente les dé la vuelta a la mitad. Y voy a hacer un poquito de ensalada y listo. Tardes, ya hemos comido. Estoy que me caigo de sueño hoy. Llevo dos días que prácticamente no duermo nada por la noche. Al final, en vez de ensalada, he sacado salmorejo que tenía ahí hecho y había que gastarlo. Así que he cambiado la verdura de ensalada por verdura de salmorejo. Y nada, voy a quedarme aquí un rato sentada a ver si me espabilo, porque es que, no sé, me voy a dormir en cualquier momento. Y me voy a ir al ordenador, que tengo que terminar unas facturas y bueno, hacer cosas que esta mañana me he ido y al final no he hecho nada en toda la mañana. Y tengo ahí cuatro cosas para planchar que me gustaría quitármelas de en medio, ¿sabéis? Para no tener ahí... Porque paso y las veo, paso y las veo
Y esas cuatro cosas que me las voy a quitar en 15 minutos, pues debería de quitar. Mañana trabajo, que mañana es sábado, mañana tengo 6. Así que tengo todos los pinceles ya preparaditos. Porque yo lo que hago es que los llevo divididos. Como para cada clienta, llevo los pinceles que voy a utilizar. Los pinceles no se reutilizan de una persona para otra, que eso es una cochinada. Si alguna vez os maquillan con un pincel ya sucio, fuera. Porque no sabéis si la otra persona puede tener, por ejemplo, una conjuntivitis y ya os la está pegando. O sea, eso es una cochinada. Así que ya lo tengo todo listo. Mañana además me toca levantarme prontísimo. Hoy me voy a acostar, pues como muy tarde, a las 10. A las 10 hoy estoy en la cama ya. Si ya son las 3 y media y ya tengo sueño, pues imagínate. Se va a subir ahora a las 4 el vídeo. Y acabo de subiros el Reels, que sí, siempre cuando toca Haul de Shane suelo subiros un Reel antes de la hora. Bueno, pues para avisaros que después va a haber Haul de Shane. Y también me gusta hacer un pequeño vídeo porque hay mucha gente que me sigue en Instagram solo por los Hauls de Shane. Y así también lo ven. Y después me voy a ir al ordenador. No sé si voy a ir primero al ordenador y luego a planchar o al revés, ya veremos. Creo que igual voy primero a planchar, que hay más luz. Y luego ya, conforme va avanzando la tarde, pues se va yendo la luz. Así que nada. Esa es mi tarde, súper emocionante. ¿Veis lo que os digo? Tengo 3 cosas. Así que vamos al lío. Os había dicho antes 15 minutos, ¿no? 8. 8 minutos de grabación tiene la cámara. Así que ni tan mal. Voy a vaciar la plancha, cuelgo las cosas y al ordenador. He ido a guardar la ropa y me he acordado que ayer dije que iba a quitar las cosas de tirantes y los vestidos del armario, porque no me lo voy a poner, lógicamente. Ahora ya mangas cortas sí, porque en todo el verano no me he puesto manga corta, pero vestido yo ya no me pongo. Entonces he sacado montaña y la caja. En la caja tengo los cojines de la cama, que en verano los quito, porque en verano me molesta todo. Y toda la decoración que puedo la guardo. Y lo de la cama todavía no voy a poner tampoco. Ahora lo guardo en otro sitio. Pero... ay, menos mal que le han quitado los cierres a las cajas de IKEA. Las nuevas ya no los necesitan. Porque es un incordio que no veáis. Ahora las nuevas ya con la tapa haces así clic y encajan. Estas no. Voy a sacar los cojines. Así se van estirando también. Y aquí tengo mis vaqueros, que como sabía que no me los iba a poner, porque en verano hace mucho calor, lo guardé. Y estos son las zapatillas de estar por casa. Están limpias, por eso las dejo ahí. Bueno, pues lo dicho, que voy a guardar, pues eso, todos los vestidos de tirantes, que ahora ya está haciendo mejor tiempo. Hay como 25 grados, 26 algún día, es lo más. Y todo esto pues ya... no me lo pongo. Y el año que viene más. Estos, el año pasado los guardé en la percha. Pero, como es poliéster, y el poliéster este no se arruga, pues lo doblo bien y este año va a la caja. Y ahora en todo este entretiempo, lo único que pongo son las camisetas estas, que no me puedo poner en todo el verano, porque hace muchísimo calor. Este, por ejemplo, que este sí se arruga, que este es de H&M, me lo habéis visto un montón de veces, me lo he puesto un montón. Lo voy a dejar para el último. Porque además al ser de punto, se marca mucho. Entonces, incluso ese quizás lo podría doblar
por la mitad, así como este, colgarlo de la percha y colgarlo allí. Creo que va a estar mejor. Este vestido creo que es de las pocas cosas, de todo lo que tengo, que no me he puesto este verano. Pero es que ha hecho este verano tantísimo calor que llevar un vestido largo, aunque sea sin mangas ni nada, o sea, sin así de palabra de honor, ha hecho muchísimo calor. Y esto es de las pocas cosas que no me he puesto. Creo que me lo he puesto todo, prácticamente. Pero eso concretamente ha hecho mucho calor. Y este vestido, que siempre os gusta un montón, que es de H&M también, de hace un montón de años. Esto es de poliéster. ¡Horrible! Como vayas a la playa con él un día que hace humedad, así de estos... La última vez le dije a mi madre, digo, por favor, recuérdame que no vuelva a ponerme este vestido para venir a la playa. Porque es que me estaba muriendo. O sea, horrible. A ver si os puedo poner como aquí. Y se me ve. Porque ahí hace contraluz con la ventana. Y eso. Y estos también. Otras veces los he guardado colgados. Y esto, como no se arruga este año, va a la caja. Con esto, fin. Porque me dejo las lenceras. Lo único que me dejo son las lenceras, por si me da por ponérmelas con alguna americana. Puede ser que sí, más bien será que no. Y me dejo también unas de tirantes que tengo con encaje, por si me las pongo debajo de algo. Y se acabó. Lo demás ya está guardado. Bueno, y las camisetas de manga corta, que es lo que me estoy poniendo ahora. Pero las camisetas de manga corta es que me las pongo todo el año. Menos en pleno verano. En pleno verano aquí manga corta. Ni una. Aquí se queda la caja porque yo la he bajado porque no pesaba. Pero ahora llena no la puedo subir. Así que cuando venga marido, que la suba él. ¡Hala! Voy a grabar con el móvil porque me he quedado sin batería. Las dos. Me las he tragado. Así que voy a desmaquillarme. Que ya por hoy ya está bien. Voy a probar el agua micelar esta que venía en la Disfrutabox. Por cierto, he probado antes una galleta de esas chiquilín. No me ha gustado nada. Sabéis que yo no soy fan ni del dulce, ni de las galletas, ni nada de eso. Pero no me ha gustado nada. No sé si me la puedo poner en los ojos. Empezar con la cara. A ver qué tal. Voy a velarme la cara. Me desmaquillo. Van a salir a la luz los cráteres. Es que son para flipar, ¿eh? Y hoy ya están bajando. Pero me salieron hace 3 días. De momento veo que el agua micelar esta le cuesta más arrastrar que a la que yo uso de La Roche. Y esta vale un dineral. Madre mía. Ahí no se ven, luego os las enseño para que los tengáis presentes. Esta mañana he dicho, mira, no tengo ganas de salir con ellos así de buena mañana, ¿sabéis? De momento no me pican los ojos. También es verdad que hoy están más bajos los granos porque estoy echándome el ácido salicílico todos los días. Me pongo la crema hidratante. Justo además, el otro día decía, uy, qué bien tengo la piel, que no tengo ningún grano, la tengo suave, no sé qué. Pues toma, me pongo esto en los granitos, que es de Ordinary, el ácido salicílico al 2%.
otro día una chica me preguntó por el árbol de té. Yo no... Esas cosas naturales no van conmigo. Estos granos hay que atacarlos con cosas potentes. Esto yo no me lo pongo en toda la cara, ¿eh? Seguro que hay gente que sí. Pero yo me lo pongo encima de cada granito y listo. Es que era muy escandaloso esto. Y ahora no están rojos, pero esta mañana estaban... Bueno, estaban que daban miedo. Así que nada, me voy a descansar un ratito, que encima tengo la regla. Estoy un poco, sabéis, ¿no? En ese mood de... Uf, ¡qué pereza! Mirad, el otro día volví a hacer yogures, que os dejo el enlace al vídeo en la cajita de información, ¿vale? Y a este le puse mermelada de fresa, que me quedaba ahí un poquito, y voy a probarlo, a ver qué tal. En el vídeo me habéis dicho varias que le ponéis leche en polvo para que queden más cuajados, pero mirad estos. O sea, es que están, mira, están súper cuajados. Yo creo que no le hace falta, yo lo leí en alguna receta, pero... Yo creo que no le hace falta, están estupendos así. Buenas noches, ya hemos cenado. El yogur estaba súper bueno, ¿eh? Con la mermelada. Muy, muy bueno, os lo recomiendo si no lo habéis probado. Está súper bien, yo le puse mermelada de fresa. Ya os digo, me quedaba ahí, pues eso, dos cucharaditas para cada uno. Hice dos, muy rico. Y nada, voy a despedir aquí el vlog porque ya voy a descansar y no voy a tardar en acostarme, que estoy súper cansada hoy. Así que nada, espero que os haya gustado el vlog y nos vemos pronto. Chao.